Bienvenidas, bienvenidos a nuestra casa informativa Telesur, que una vez más presenta Con Género, espacio desde el cual las voces de mujeres, nuevas masculinidades, cuerpos feminizados, orientaciones, identidades y expresiones en su diversidad asumen la lucha por la igualdad. Por acá les acompaña Marielis Fuentes, activista lesbo-feminista. Acércate a nuestra señal en vivo a través del portal web www.telesurtv.net. Iniciamos esta emisión con nuestros titulares. Para la mayoría de las personas trans, acudir al sistema educativo convencional resulta una experiencia traumática, producto del bullying y la discriminación. Por ello, en Chile, recientemente se crea la primera escuela trans. En nuestro tema en perspectiva, conoceremos de la voz de sus protagonistas cómo este espacio brinda herramientas para afrontar la vida respetando la diversidad. Además, en nuestra nota cultural con perspectiva de género, conoceremos el stand comedy de una argentina que une la ciencia con el humor. Ya lo veremos más adelante. A pesar de que la política antimigratoria ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, que encarceló a migrantes indocumentados y separó familias, recluyendo a niñas y niños en albergues, fue suspendida por orden de la justicia de Estados Unidos y producto del rechazo internacional, la ciudadanía se mantiene en alerta ante las intenciones de Trump por alargar la detención de las familias migrantes indocumentadas. Esta semana, más de 1,000 personas protestaron frente al Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas en Brownsville. Organizaciones sociales aseguran estarán alerta hasta que la administración Trump cumpla con la orden ejecutiva que permite a niños y niñas permanecer con sus padres mientras esperan el juicio. Son más de 2,500 menores afectados por la medida Tolerancia Cero. En todo el mundo se llevaron a cabo actividades conmemorativas del Día Internacional del Orgullo LGBTI 2018. En Filipinas, a la celebración acudieron más de 7,000 personas. Entre las principales agendas expuestas, el matrimonio igualitario encabezó la lista de demandas por la objeción de garantías civiles. Mientras, en Turquía, por cuarto año consecutivo, tuvo lugar la Marcha del Orgullo LGBTI a pesar de la fuerte presencia policial. Activistas marcharon y leyeron un comunicado de prensa con sus principales exigencias, entre ellas erradicar los prejuicios sociales que estigmatizan a la población sexodiversa. En América Latina también se llevó a cabo la acostumbrada Marcha del Orgullo. Uruguay, Perú, Costa Rica, Brasil, Colombia y Venezuela fueron algunos de los países. Cientos de personas aprovecharon la jornada mundial para exponer peticiones que reivindican un trato igualitario sin distinciones de ningún tipo. Siguiendo con este balance por lo que fue el Orgullo LGBTI 2018, en Argentina estuvo enmarcada la conmemoración hacia la sentencia de cadena perpetua por el crimen de odio cometido contra la luchadora social Diana Zacayán, activista trans. Distintos colectivos trans, travestis, de la diversidad sexual y espacios políticos argentinos realizaron la tercera jornada nacional contra los travesticidios y transfeminicidios. La jornada de lucha comenzó frente a la Casa Rosada con una intervención artística a fin de cuestionar a la justicia. Luego del juicio ético a la justicia patriarcal, las manifestantes marcharon hacia el Congreso Nacional por igualdad económica y educación para el sector, entre otros reclamos. Primero, para exponer también todas estas injusticias que venimos viviendo y ponerlas también y aprovechar esta visibilidad para que toda la sociedad también se pueda enterar de lo que nos pasa, que lamentablemente, fíjate que si no sos vos, la mayoría de los medios son hegemónicos y nuestras muertes y nuestras problemáticas no las pasan. Esa es una realidad. Por eso me parece importante que en esta fecha podamos poner con la voz propia, que mayormente no nos suele pasar, todas estas cuestiones. Las activistas denunciaron que solo durante este año, más de 50 integrantes de la comunidad LGTBI fueron asesinadas brutalmente, que los travesticidios y transfemicidios aumentaron en forma alarmante desde que asumió Mauricio Macri, así como la represión en situación de prostitución, el hambre y la desocupación. Vamos a denunciar eternamente que el sistema prostituyente se lleva a nuestras compañeras. Esa es una denuncia que hacemos. Nosotras queremos trabajo, queremos acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. No queremos ser ciudadanas de segunda, de tercera, que solamente los estados nos toman en cuenta a la hora de poner el voto. Y después no existimos.
Ese Estado nos reprime, nos encarcela, nos mata. Entonces, por eso estamos hoy acá por tercer año y también para reivindicar lo histórico del juicio, del fallo por el travesticidio de Diana Sacayán. En un contexto neoliberal donde las expulsa y la expectativa de vida del colectivo no supera los 35 años de edad, reclamaron la urgente reglamentación de la ley de cupo laboral travesti trans Diana Sacayán a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y una norma similar a nivel nacional. Se vulneran todos los derechos humanos con las travestis y trans. Y por supuesto que el cupo laboral trans debe aplicarse en todos los, en todas las provincias de la Argentina y en todos los municipios que nos está cumpliendo. Bajo la consigna de la histórica referente Luana Berkins, ahora es tiempo de resistir. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Con su gran capacidad para adaptarse a cualquier clima, las mariposas se organizan y convierten el dolor en lucha. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Las redes sociales y multiplataformas web también han estado muy movidas en esta semana. Veamos qué ha circulado por ellas desde una mirada de género. Así estuvo la convocatoria a la 18ª Marcha Nacional del Orgullo de la Diversidad Sexual en Venezuela. Con la etiqueta 18 años rompiendo el closet, recordaron que fue en 2001, junto a la llegada de la revolución, que inicia esta movilización a la que acuden centenares de personas a nivel nacional. Arroba Oli Quiñones compartió la publicación de arroba diversidad VB con una ilustración que interroga ¿hasta dónde vamos a llegar? Y responde, llegaremos a la igualdad de derechos y el respeto a la diferencia. Se mantiene vivo en las redes sociales el descontento después de que la justicia española dejara en libertad a los 5 imputados por la violación de una joven de 18 años. Autodenominados La Manada, las etiquetas La Manada Anda Suelta y Hermana Yo Sí Te Creo acompañan la denuncia colectiva ante la impunidad. Aprovechamos este recorrido por la web para recordarles nuestras cuentas en Twitter por las cuales pueden comunicarse con nuestro equipo. Recuerden, arroba Telesur con género y arroba Marielis Telesur. También tenemos nuestro correo con género arroba telesurtv.net. Por allí les esperamos, sus comentarios y aportes son vitales para este espacio. Regresamos en breve, vamos a seguir conociendo la iniciativa de la Escuela Trans en Chile. Estamos de vuelta en Congénero. En Chile avanza el proyecto para reconocer la identidad de género y uno de los puntos más polémicos es la incorporación de los niños y niñas trans. Allí conocimos una experiencia única que nos abre la mirada sobre el binarismo de género que nos separa entre hombres y mujeres. Veamos esta historia de la primera escuela para jóvenes transgénero. Nuestra corresponsal Paola Dracni nos los cuenta. Surge como una alternativa para que los adolescentes trans que no estaban asistiendo al colegio tradicional pudieran prepararse para dar exámenes libres. Hoy día ya está lejos de ser eso. Hoy día es una escuela con un currículum transversal, transfeminista y con una metodología de trabajo Waldorf que nos ha ayudado mucho a centrarnos en el ser humano más allá de cualquier tipo de etiqueta. Y es que a su aula no van niños o niñas, sino niñes. Son jóvenes que hacen un tránsito entre su sexo biológico y su expresión de género, incomprendido, cuestionado. Los niños llegan con mucho miedo, miedo que a veces nos cuesta descifrar esos miedos, pero creo que han sido duramente reprimidos en su identidad de manera consciente e inconsciente, tanto por la familia más cercana o el núcleo cercano, como por la sociedad misma. Por eso la Escuela Amaranta Gómez no solo entrega formación escolar. No es una burbuja, es un espacio seguro que entrega herramientas para ir a enfrentar el mundo más preparado nomás. En el fondo es eso. Y se nota, basta ver y escuchar a estos niños construyendo la identidad que desean tener, sin miedo a la crueldad social que los obliga a ser hombres o mujeres según sus genitales.
Por ejemplo, un hombre trans nació con vagina, le dijeron que era mujer, pero él se siente hombre. Su identidad de género es masculina, por así decirlo. La mujer trans, como yo, es al revés. O sea, nacimos con pene, pero nos sentimos mujer. Y un día me desperté y dije, no, basta, esto me hace demasiado mal, me destruye por dentro y voy a hacer lo que realmente quiera hacer y no me va a importar nada lo que piensen los demás. Y eso fue el 3 de abril de este año. Y fui y dije, ya, soy Lucas. Cambié mis cuadernos, boté todo lo que no quería tener más, todo lo que me hacía sufrir, lo boté. Y le dije, mamá, en realidad yo ya no quiero ser más Martina y tenés que aceptarme. Un proceso que no es fácil tampoco para la familia. Jimena recorrió psicólogos y psiquiatras buscando los supuestos tratamientos para que su hijo nacido con genitales masculinos se sintiera y se comportara como tal. Porque unos me decían que era, iba a ser, que era gay, otros me decían que se le iba a pasar, que era una moda. Hasta que llegamos a una psicóloga que me dice que tengo una hija trans y que se llama Ángela. Así que era su nombre social que ella se había puesto desde muy chica. Mi hija en este minuto tenía casi 12 años cuando partimos. Porque al principio uno igual llora, yo no creo que uno llore porque te salió un hijo trans. Yo creo que uno llora por la angustia de cómo va a vivir en esta sociedad. Es un tránsito, explica, en el que la identidad se va revelando y donde el rol de las familias es clave. En algún minuto ella era ella en la casa. Los fines de semana se vestía de niña, pero en el colegio volvía a ser él. Entonces ese minuto ese como 2 meses fueron bastante complejos para ella, hasta que ella me dice que tiene que quiere ponerse algo. Su hija necesitaba acelerar los cambios externos, unificar su expresión de género, pero el colegio comenzó a rechazar cuestiones como el uso de aretes o maquillaje. Y la saco del colegio y voy corriendo a hacerle los aros. Y ahí ya ella ya estaba feliz, po. Y ahí ya empezó a vivir en todo ámbito, a ser ella. Y ahí estuvo toda esa mitad de año empoderándose. Íbamos a charlas, íbamos a donde había que ir, íbamos nosotras. Siempre estábamos disponibles. Así que así empezamos, po. Un camino que incluso puede comenzar a corta edad, como la hija de Evelyn, hoy directora del colegio y vocera de la Fundación Selena. La Selena se despertaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Mamá, ¿ya mañana voy a ser niña? ¿Ya mañana me voy a convertir en niña? Mañana, pero mamá, ya mañana. Esa perseverancia me hizo reaccionar, y lo otro que me hizo reaccionar es cuando ella se empezó a dar cuenta que esto era un problema. Porque ella me decía, mamá, ¿y si mejor me quedo hombre para que se terminen los problemas? Pero no siempre es tan rápido. Lucas y su familia están hoy en ese camino. Igual de pronto me han dicho Lucas y yo me pongo a llorar de la emoción. De hecho, la primera vez que mi padrastro me dijo Lucas, yo estaba en el segundo piso y él estaba en el primero. Y me gritó por la escalera para arriba y yo bajé así tiritando y le pregunté, ¿es verdad lo que escuché? Y me puse a llorar como una hora. Yo pensaba que nunca iba a poder ser feliz como Ángela. Y siempre tenía que vivir como un hombre en realidad, como me veía la sociedad. Pero ya después que le conté a mi mamá, sentí seguridad y perdí el miedo de que en realidad todo podía ser posible y que mientras tenga el apoyo de mis seres queridos, lo iba a poder lograr todo. Y sin duda, lo están logrando. Paola Dragnic, Telesur, Chile. Por otro lado, el estudio 2018 Actitudes Globales hacia las Personas Transgéneras aportó que en Chile el 82% de la población ve favorable permitir la cirugía de reasignación de sexo y en un 69% aprueban que éstas puedan usar el baño según su género autopercibido. Estos datos sirven para ahuyentar fantasmas y derribar mitos. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguimos con más de Congénero y nuestra sección Lenguantes. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Congénero. Resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas. Por eso, desde Lenguantes, cada semana definimos términos esenciales de la teoría de género. El hogar es un espacio vital que sostiene a la sociedad. Muchas veces este queda a cargo solamente de la figura femenina. Es justo que todas estas responsabilidades y trabajos
queden en un solo cuerpo recargados. Bueno, hoy hablaremos en Lenguantes de corresponsabilidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, corresponsabilidad significa responsabilidad compartida. En la teoría de género, este término hace referencia a la necesidad de que hombres y mujeres se repartan de forma equitativa las responsabilidades. Por décadas, el feminismo ha planteado la socialización del trabajo doméstico. Dado a la importancia que este tiene para el sostenimiento de la vida, debe ser responsabilidad de cada una de las personas que hacen parte del hogar. De esta manera, se democratiza el espacio privado y se abre la participación igualitaria de la mujer en los espacios públicos. El trabajo del hogar no remunerado y poco considerado socialmente limita la participación de las mujeres en el mundo laboral y político, opacando sus posibilidades de crecimiento y empoderamiento. Seguimos avanzando en la información. En Costa Rica, a propósito de la pasada celebración del orgullo LGBTI, parejas integradas por personas del mismo sexo buscan legalizar sus uniones. Las autoridades no han resuelto y la presión ciudadana aumenta para consolidar esta batalla por la equidad, que busca equiparar en derechos civiles a toda la ciudadanía. Veamos la siguiente historia. Ellos se casaron. Jonathan y Luis Paulino luchan por los derechos que cualquier otra pareja heterosexual tiene en Costa Rica. Nosotros ya tenemos más de 16 años de estar juntos. Vamos a ver diferentes peleas, esta es una. Y hay que seguir peleando porque ahí son derechos que se los tienen que reconocer. Ambos fueron al registro civil a legalizar su matrimonio realizado hace pocos días. Nosotros entendemos que esto es parte de una lucha más amplia, que es la lucha por la igualdad, por los derechos humanos, por el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas de la diversidad sexual en Costa Rica, y es en ese marco donde ubicamos todo este proceso que hemos venido transitando de nuestro matrimonio. Así como Jonathan y Luis Paulino, varias parejas han comenzado a realizar sus matrimonios, pero aún no hay claridad sobre la vigencia del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia que los prohíbe. Indudablemente que ellos están partiendo de una opinión que yo comparto, de que ya está derogado el Código de Familia en la prohibición de los matrimonios de personas del mismo sexo, porque ya la Corte Interamericana dio un pronunciamiento al respecto, diciendo que eso es contrario a los derechos humanos. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió al Estado costarricense el 9 de enero y señaló la obligatoriedad de proteger los derechos de todos los tipos de familia. La opinión consultiva es obligatoria para todos los países que suscriben el Pacto de San José. Sí, es un camino que pueden seguir y deberían seguir en Latinoamérica. La interpretación de la opinión consultiva de la Corte la deberá hacer la Sala Constitucional y luego de un fallo de esa instancia, la población LGBT tendrá claridad sobre los pasos a seguir. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica. Ahora les preguntamos, ¿qué pasa si unimos humor, ciencia y la visión femenina? Pues eso es el stand comedy de Nadia Chiaramoni, científica de profesión y comediante de vocación. A través de la risa, derrumba los mitos de género. Nadia Chiaramoni, de 39 años, utiliza el stand comedy para combatir el patriarcado y el machismo. Ella es biotecnóloga, humorista e investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. A través de la comedia divulga no solo su conocimiento científico, sino sus ideales feministas. Pareciera ser que por cada mujer científica famosa que todos conocemos, hay muchos más hombres científicos famosos que todos conocemos. Mujeres científicas hay, pero pareciera ser que los hombres llegan más lejos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, a mediados de 1800 hubo científicos que después de pesar cerebros de mujeres y de hombres, llegaron a la conclusión de que las mujeres somos menos inteligentes por tener un cerebro más liviano. A ver, crack de la objetividad, el cerebro de la mujer es más liviano que el cerebro del hombre, pero toda la mujer es más liviana que el hombre, ¿está bien? Sí.
científica y comediante derrumba en un solo cuerpo el estereotipo masculino y rígido de la ciencia y revive los aportes que mujeres de todas las épocas han brindado a la investigación científica. Nadia combate la visión sexista que las oculta y las invisibiliza. Pero a veces me pongo a pensar, ¿qué fue lo que me llevó a mí a estudiar una carrera científica? Me acuerdo un par de cosas. Me acuerdo que era un día del niño y yo tendría unos 6 años. Y a todas mis amigas les regalaban muñecos de esos que parecen bebés de verdad. Porque a las mujeres cuando somos chiquititas nos regalan o muñecas o espejos. Nunca lupas o juegos de encastre. Cuando yo tenía 6 años, en ese día del niño, mi vieja me regaló un juego de química. La científica explica en cada uno de sus shows que todavía no hay igualdad de género en el ámbito científico, aunque cree que las luchas sociales acortarán la brecha, luchas que según ella no deben detenerse hasta lograr la justa igualdad de género en todos los ámbitos. Y así llegamos al final de nuestra emisión Con Género, espacio de nuestra casa informativa Telesur que lleva hasta usted información desde una perspectiva de género. Gracias por acompañarnos. Recuerde que todos nuestros contenidos pueden ubicarlos a través del portal web que ve en pantalla, www.telesurtv.net. Haga clic en videos, comparta y descargue. Les dejamos como siempre con buena música, esta vez el tema Contigo, de la agrupación La Otra. Nos vemos en un próximo capítulo. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero libre contigo. El Laboratorio Marrero Blanco.